Si venimos gestionando esa renta desde hace 29 años, si ahora lo que se va a hacer es ampliarla, porque se va a ampliar el número de personas que tengan derecho como consecuencia de la pandemia económica y social que trajo el COVID-19, lo lógico, insisto, es que sigamos gestionando lo que venimos gestionando en los últimos 29 años. Las familias no tienen necesidades más o menos urgentes en función del color político de una comunidad autónoma o en función de si viven en una parte del territorio nacional o en otra. Y en una situación tan delicada no se entiende que la lucha contra la exclusión social se subordine a los cálculos políticos de la semana o del mes del de Gobierno central. Por eso, buena parte de los presidentes autonómicos de distinto signo político le hemos pedido que permita a las comunidades autónomas seguir gestionando la renta de integración social que veníamos gestionando desde hace tres décadas, en el caso de Galicia, para que llegue con agilidad a las familias que lo están pasando peor. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia de gestión, porque tenemos profesionales públicos que lo han venido haciendo y porque también estamos gestionando las pensiones no contributivas que están financiadas con cargo a los fondos del Estado. por consiguiente e por todas estas razones e por un criterio de justicia e de equidad e de respeto ao Estado autonómico, o lógico é non eh, entrar agora en unha discusión que non obedece a ninguna razón, sino que ahonda en la desigualdad entre os ciudadanos de España.